Tenemos un problema. Creo que hay un ladrón a bordo. Serena ha desaparecido. El puto ladrón nos la ha jugado. Nos ha dejado totalmente vendidos. No, no, Frank. No sé dónde está. Pero tranquilo. Creo que sé quién lo sabe. Sí. ¿Lo estás viendo? Sí. Vale. Vale, Frank. ¿Creías que lo conseguirías? ¿Y ahora también crees que puedes conseguirlo? Porque a mí me parece que lo tienes bastante jodido, ¿no crees? El plan era sencillo. Entrar en silencio, coger a Serena y llevarla hasta Frank. ¡Pero no! ¡Tú tenías que hacer el truco de la desaparición! ¿Qué te crees? ¿Que haces magia? Pues que sepas que yo también me sé un par de truquitos. Joder, este te va a encantar. Sí, mira. ¡Tachán! La única pregunta que tengo para ti es... ¿dónde coño está? Reunión privada. La puerta no se abre. Tony, el francés, ha muerto. Tuve que librarme de él. Había estado hablando con los rusos. ¡Joder! ¡El puto Víctor Kozlov y su puto dinero ruso! Mi viejo ya se lo sabía. Siempre decía... no puedes ganar dinero. Ni desde la celda, ni desde la tumba. Llevaba razón. Estos rusos no tienen ni idea. Todos quieren disparar a todos. Y matar gente, porque sí. Ni un poli corrupto podría pasarlo por alto. Nos van a joder a todos. ¿Sabes cómo se acaba con un tipo como Kozlov? Le haces quedar mal. Hazlo. Y vendrá a joderte tan a saco que si los maderos no lo matan, lo hará su gente. Y es por eso que hoy, esta noche, vamos a ir a por la cosa que más le importa. Su querido diamante, Serena. Necesitarás esto. El móvil. Está limpio. Después tíralo. Auricular. Para tener las manos libres. ¡Basta! Para el trabajo, no para vicios. Bien, las alarmas estarán apagadas. Para que solo tengas que entrar,
coger el diamante y salir. Fácil. Hay otra cosa de la que quería hablarte. Es sobre el negocio. Hay mucho en juego con esto. Sobre todo para ti. Te conozco desde... ¡Bueno! ¿Quién se apunta a una fiesta rusa? Dije que no quería a nadie aquí. Yo no soy nadie, ¿no, Frank? Pues conseguí los pases de seguridad. El chico de Dave los ha hecho por ordenador. Gracias, Mickey. Son la puta hostia. Estamos charlando. Vale. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué eres, policía? ¿A ti qué coño te importa? Ve a por la furgoneta. Está bien, Frank. Idiota. Como iba diciendo, te conozco desde tu niñez. Has sido como de la familia desde que te acogimos. Y así es como yo te veo, de la familia. Bien, estoy pensando en dar un paso a un lado. Disfrutar de lo que hemos construido con los años. Dame fuego. Adoro a Mickey. Pero... si no pueden ir al baño solo, imagínate llevar el cotarro. En cambio, tú sí tienes lo que hay que tener para, llegado el momento, mantener esta pequeña empresa a salvo de gente como Kozlov. Pero tienes que ganártelo. ¿Sabes lo que es? Pues es todo el negocio en las páginas de un librito negro. Si consigues lo de esta noche, será todo tuyo. Ahora venga a correr. ¿Qué estás mirando? ¿Tienes huevos para mirarme así a la cara? Ahora vamos a jugar a un jueguecito que se llama ¿Dónde está Serena? No te han salido las cosas como esperabas, ¿no? Pues mírate. Aquí. Y todos nos preguntamos si sabes dónde está. ¡Te voy a quemar la cara, hijo de la gran puta! Y me importa una mierda lo que diga Frank. ¡No eres de fiar! ¿Qué? ¿Por qué? Porque solo dos personas pudieron llevarse a Serena, tú o yo. Y no fui yo, así que dime dónde... Me cago en... Frank... Estás de suerte. Quiere hablar contigo. Vale. Entiendo que tenemos un pequeño dilema. Olvida a Mickey por un momento. Cuéntame con tus propias palabras qué pasó exactamente. Estoy en posición en el tejado. Puedo verte. Encuentra el puto diamante. Frank se ocupó de las alarmas, así que te avisaré si veo llegar a alguien. Frank dice que está en el escritorio de Kozlov.
Mira en los cajones a ver qué hay. Necesitarás una llave. Viene un guardia. Agáchate. Vale. Estudio despejado. ¿Esa es una llave? De puta madre. A ver si abre algo. Deprisa, se me están helando los pezones aquí arriba. ¿Y eso qué es? Tiene pinta de pesar. Todo despejado. Todo bien. No te ha visto. Joder, Frank no se ha ocupado de las alarmas. Acercaré la furgoneta. Tendrás que abrirte camino a tiros. ¿Serena y salisteis por patas? ¿Entonces qué coño pasa? Quiero saber dónde está el diamante. Si tengo que averiguarlo, yo estaréis los dos muy jodidos. Quiero respuestas, Mickey. ¿Frank? Ah, joder. Se ha acabado el juego. Eres una leyenda. El sitio parecía un árbol de Navidad. Menuda máquina despiadada eres. Te admiro.
Céntrate, colega. Aún no hemos acabado. Yo no me bebería eso. Hazme caso. ¡Cierra la puta puerta! Esa mierda está que flipas. Nuestros colegas rusos parece que aún tienen ganas de fiesta. ¡La madre que le parió! ¡Ja! Voy a hacer picadillo a ese capullo. ¡Ha sido una puta pasada! ¡Ah! ¡Joder, qué poco ha faltado! ¡Solo ha faltado un pedo! ¡Las alarmas!
¡Las putas alarmas! Aquí hay algo que falla. Tengo un mal presentimiento. Frank dijo que se ocuparía de las alarmas. ¡El cabrón nos ha engañado! ¡Quiere hacer limpieza! ¡Ya le pasó a Tony el francés! ¡Ese cerdo nos ha jodido bien! ¡Pensaría que no pillaríamos el diamante que nos llenarían de plomo! Ah, ¡joder! Serena. Tenemos a la amada de Frank, a Serena. Y él la quiere. Cuando venga por ella, me lo cargaré de una puta vez. Vamos, Frank, coge el maldito teléfono. Lo siento. Frank no puede ponerse ahora mismo. Está ocupado con un par de capullos que saben algo sobre su diamante. Tengamos un poco de privacidad. Ya os habréis dado cuenta de que hay mucho en juego. Para vosotros, especialmente. ¿Es que tengo que ensuciarme las manos o vais a contarme de una vez lo que ha pasado? Tranquilo, Frank. Estoy a punto de ponerme con el puto soplete. ¿Os habéis grillado? No estamos en la Edad Media, Mickey. Sí, Frank. Pienso ponerme en plan medieval en cuanto le queme los ojos. ¿A qué coño estáis jugando? Aparta eso, Mickey. No. No, Frank. Las alarmas. Las putas alarmas. Tony el francés, hiciste limpieza. ¿Qué dices? ¿Tony el francés? Tony el francés no era más que un mierda. Y ya sabes qué hacemos con los mierdas, Mickey. No intentes liarme con tu cháchara. Estoy harto. Estoy hasta los huevos de ti. Nos la jugaste. Estás muerto. ¡Mata a ese puto imbécil! ¡No lo escuches! ¡Es un puto liante! ¡Mátalo! ¿A qué coño estás esperando? ¡Mátalo! Sabía que tenías huevos. Venga. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar por lo de esas alarmas, porque cuando encuentre al cabrón que me la ha jugado, te juro que me lo voy a cargar. Una cosa más. ¿Dónde está mi diamante?